Hola amigos, belleza y salud les da la bienvenida y hoy les traigo una información interesante. Conozcamos un poco más acerca de la brucelosis. La brucelosis es una infección bacteriana que es transmitida de los animales a las personas. Mayormente las personas se infectan de la bacteria al ingerir productos lácteos crudos o sin pasteurizar. Pero también las bacterias que causan la brucelosis se propagan por el aire o cuando se tiene contacto directo con animales que están infectados. Ahora te hablaré acerca de los síntomas. Para la brucelosis, los síntomas pueden aparecer en pocos días o meses después de haberse infectado. Y se debe de tener en cuenta que estos síntomas son muy parecidos a los de la influenza. Pero también los síntomas de la brucelosis pueden desaparecer durante semanas o meses y después volver a aparecer. Los síntomas que se presentan son fiebre, escalofríos, pérdida de apetito, sudores, debilidad, fatiga, dolor articular, muscular y de espalda, y dolor de cabeza. Esta infección bacteriana puede ser difícil de reconocerla, sobre todo en las primeras etapas, porque es muy similar a otras afecciones como la gripe. Deberá consultar al médico si tiene fiebre que se eleva rápidamente, dolores musculares o debilidad inusual, o si presenta fiebre constante. Conozcamos las causas. La brucelosis afecta a muchos animales salvajes y domésticos. Entre ellos tenemos al ganado, cabras, ovejas, cerdos y cerdos salvajes, perros, sobre todo los que se utilizan para cazar, venados, bisontes, caribúes, alces, camellos. Y una forma de brucelosis también afecta a las focas de puerto, las marsopas y ciertos tipos de ballena. Cuando la brucelosis se propaga de los animales a las personas, las maneras más comunes de hacerlos son las siguientes. Comiendo productos lácteos crudos. Las personas pueden contraer la bacteria brucela en la leche de animales que están infectados cuando la ingieren en la propia leche, helados, mantequilla y queso sin pasteurizar. Y también pueden transmitirse en la carne cruda o poco cocida de animales infectados. También se puede contraer esta infección inhalando aire contaminado. La bacteria brucela se expande con facilidad en el aire y los agricultores, cazadores, técnicos de laboratorio y trabajadores de mataderos son más propensas a inhalarla. Tocando sangre y fluidos corporales de animales infectados. Cuando se tiene un corte u otra herida, la bacteria presente en la sangre, el semen o la placenta de un animal infectado puede ingresar al torrente sanguíneo de la persona al haber tocado al animal, ya sea para cepillarlos, jugar con ellos, acariciarlos, etc. Complicaciones. La brucelosis puede afectar prácticamente a cualquier parte del cuerpo, incluidos el sistema reproductor, el hígado, el corazón y el sistema nervioso central. Cuando esta infección es crónica, puede causar dificultades en un solo órgano o en todo el cuerpo. Y algunas de las posibles complicaciones son las siguientes. Infección del recubrimiento interno del corazón, que se le conoce como endocarditis. Esta es una de las complicaciones más graves de la brucelosis. La endocarditis, si no es tratada, daña o destruye las válvulas cardíacas y es una de las principales causas de muerte relacionada con la brucelosis. Luego tenemos artritis. La infección articular se caracteriza por dolor, rigidez e hinchazón de las articulaciones, especialmente de las rodillas, las caderas, los tobillos, las muñecas y la columna vertebral. La espondilitis, que es la inflamación de las articulaciones entre los huesos de la columna vertebral
o entre la columna vertebral y la pelvis, puede ser particularmente difícil de tratar y puede provocar daños duraderos. También tenemos inflamación e infección de los testículos. La bacteria que provoca la brucelosis puede infectar el epitídimo, el tubo en espiral que conecta el conducto deferente y el testículo. Desde allí, la infección puede propagarse hasta el testículo en sí mismo y provocar hinchazón y dolor, que puede ser muy intenso. Inflamación e infección del vaso y el hígado. Esta enfermedad también puede afectar el vaso y el hígado y hace que se agranden mucho más que su tamaño normal. Y también tenemos infecciones del sistema nervioso central. Estas infecciones comprenden las enfermedades potencialmente mortales, como la meningitis, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, y la encefalitis, que consiste en la inflamación del cerebro en sí mismo. Prevención. Para reducir el riesgo de contraer brucelosis, realice lo siguiente. Evite los alimentos lácteos sin pasteurizar. Cocine la carne por completo. Use guantes. Tome precauciones de seguridad en los entornos de trabajo de alto riesgo. Y por último, vacune a los animales domésticos. Espero que esta información te sea de utilidad. Te invito a que compartas el video y también a que te suscribas a mi canal. Y si te ha gustado la información, dale un like al video.